Bienvenidos a un nuevo video, amigos estilócratas y amigos y visitantes del canal Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y con el gusto de siempre los saludo. Y les sugiero que se queden en esta cápsula porque vamos a hablar de Kurt Cobain. Kurt Cobain, los 53 años de la leyenda que fundó Nirvana. Cada 20 de febrero celebramos el nacimiento de una de las mejores leyendas del rock, que desgraciadamente, a los 27 años, se quitó la vida convirtiéndose en uno de la larga lista de genios que desaparecieron con esa edad, como Jimi Hendrix o Jim Morrison, a los que años después y en el nuevo siglo se uniría la genial Amy Winehouse. La muerte de Cobain marcó en muchos sentidos el final del breve movimiento grunge y fue un evento emblemático para muchos fanáticos de la música de la generación X. Cobain tuvo una infancia generalmente feliz hasta que sus padres se divorciaron cuando él tenía 9 años de edad. Y después de ese evento, con frecuencia estaba preocupado y enojado, y su dolor emocional se convirtió en un tema y un catalizador de gran parte de su música posterior. Cobain tenía una inclinación musical desde la temprana edad. En 1985 creó una cinta casera de algunas canciones con el baterista de Melvins, que más tarde llamó la atención del bajista Krist Novoselic. Cobain y Novoselic formaron Nirvana en 1987. A partir de 1988, las ambiciones musicales de Cobain comenzaron a avanzar. Su banda acordó el nombre de Nirvana y lanzó su primer tema, Love Buzz, en un pequeño sello. En 1989, Nirvana lanzó su primer álbum, Bleach, que no causó una gran impresión. Sin embargo, lo que era evidente eran las habilidades de composición en canciones de Cobain, lo que se convertiría en su combinación distintiva de heavy metal y punk. Después de firmar con Geffen Records en 1991 y agregar al baterista Dave Grohl, produjeron su segundo álbum, Nevermind, que recibió excelentes críticas con los éxitos Smells Like Teen Spirit y Come As You Are y Lithium. Fue a principios de los años 90 que Cobain comenzó a consumir drogas como la morfina y la heroína. Pero en 1992 su vida personal se iluminó cuando se casó con Courtney Love en Hawái y su unión trajo a una hija, Frances Bean, una esposa y una hija. Cobain parecía dejar a un lado el asunto de las drogas. Las cosas se empeoraron en 1993 cuando Cobain tomó una sobredosis de heroína. Después de buscar rehabilitación por un tiempo en un centro, se fue sin contemplar el programa. Durante ese tiempo la banda siguió tocando. Nirvana tocó en un concierto de MTV Unplugged y en un concierto en Múnich en 1994. Una semana después del concierto de Múnich, Kurt Cobain fue hospitalizado en coma. Después de despertarse y salir voluntariamente, fue reportado como desaparecido y fue encontrado 3 días después en su casa, muerto por una herida de bala. Su personalidad depresiva, junto a su adicción a la heroína, habría llevado al cantante a acabar con su vida a los 27 años. El cantante de Nirvana se quitó la vida con una escopeta de perdigones y antes de suicidarse se había inyectado una fuerte dosis de heroína. Una de las líneas finales de la nota del suicidio de Kurt era: es mejor quemarse que apagarse lentamente, rindiendo tributo así a la canción A.A.A. My My de Neil Young. Este hecho provocó un profundo efecto en Neil, que a su vez le dedicó el tema Sleeps with Angels. Smells Like Teen Spirit se convirtió en el mayor éxito de Nirvana y fue la primera canción del álbum Nevermind de 1991, que se alzó como el himno de la música grunge de los años 90. Y sin embargo, Cobain la odiaba. El objetivo de la canción, según Kurt, era solo hacer un gran disco, pero cuando alcanzó tanta fama, dejó de cumplir su objetivo. Se volvió demasiado comercial y por tanto dejó de interesarle. Incluso en algunas actuaciones se negó a tocarla. Esa canción recientemente ha sido elegida como la mejor canción de la historia según la revista especializada NME, New Musical Express. La historia de Nirvana es muy conocida, pero la vida de su líder, al menos en el ámbito privado, esconde algunos secretos. La vida de Kurt Cobain fue tan intensa como breve. Consiguió hacer de Nirvana todo un hito del mundo de la música en un tiempo récord. Sin duda, lo recordaremos como uno de los mejores. Muchas gracias, estilócratas, y esperemos vernos en la próxima. Y recuerden suscribirse y tocar la campanita. Que les vaya muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad
de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.